¿Qué pasó ese día exactamente? Quiero saber tu versión. Bueno, precisamente esa imagen es la que nunca sale al aire. A ver, lo primero, pedirle perdón a la gente que estaba viendo el programa, que estuvo ese día observándonos. Y es un gesto obsceno, horrible, no tiene calificativos casi. Pero eso fue hace 3 semanas. El gesto fue hace 3 semanas en una cámara que nunca sale al aire. Y luego se prepara esa imagen, la que estamos viendo, la que viste ahora. Después de 3 semanas el tema no prendió nunca. Yo hablé con los ejecutivos del canal, los gerentes hablaron conmigo. ¿A qué te refieres con que la imagen no prendió nunca? De que sale luego de 3 semanas y como era una cámara muy arriba, no se ve el gesto. ¿Sí? ¿Me explico bien? Claro. Luego de 3 semanas, y durante ese lapso, yo hablo con el editor del programa, conductor, Pablo Flam, y también hablo con la gerencia de producción, no pasa nada. Y después, el día lunes antes del feriado, otra vez se levanta la imagen, pero arreglada. ¿Cómo así? Trucada, preparada, porque nunca salió en pantalla lo que nosotros estábamos viendo en la foto. Entonces, se fue al disco. Se busca la imagen y se prepara. Pero para y se lanza. Para entender, porque tú me dices trucada, es como que la imagen fue falseada. La imagen es la misma. Tú dices, con una cámara se hace un acercamiento. Un acercamiento, sí. al gesto que sí al existió. Gesto. Exactamente. En el programa el que pedido, salió al aire. Disculpa mil veces, jamás fue con Grace, jamás en la vida. Se me acusó, como tú decías, de misógino. Yo vivo con mis hijas. O sea, siempre he estado cerca de las mujeres en todo momento. Entonces, bueno, se lanza el tema nuevamente y ahí toma una relevancia que bueno, llega a que yo sea portada de los principales diarios de Chile y se viraliza rápidamente.